Tenemos las tres tortillas, una es con seta, otra la tenemos con calabacín y otra es la de típica de patata con cebolla. Y luego las dos tapas tenemos una que es un hojaldre relleno con patatera y dulce de membrillo y unos piñones. Y la otra tapita es una tosta de crema de La Serena con salmón ahumado y cebolla caramelizada. Hotel Veracruz es un referente en nuestra zona y como tal la Feria de la Tortilla tiene una gran trayectoria y no podíamos faltar, tenemos que dar a conocernos si cabe un poquito más. ¿Qué te parece que se celebre una feria así? Me parece estupendo, tenía que haber más ferias, de más cosas, de otros motivos, pero muchas ferias, trae mucha afluencia de público, tanto de Villanueva, Don Benito como de otros pueblos.